Creo que hemos encontrado una forma de vida enorme en las arenas calientes de Coracán. Los Ognel se duermen fácilmente, o eso dicen. Pues de hecho es verdad, ¿eh? Los Ognel son muy débiles al sueño. Entonces, bestia del desierto Coracán. Se ha descubierto una criatura masiva en el desierto Coracán. Se ha visto el guardián Zognel nadando en la arena para proteger su antiguo botín. Bueno, para los Zognels yo les recomiendo mucho usar a los Yumipuns o a los Yeripuns. ¿Qué les parece si esta vez estrenamos un poco, le cambiamos a eso de las máscaras, ya que siempre llevamos las mismas? Y vamos a ponernos equipamiento de hielo para congelar a Zognel. Y también hacer una mezcla ahí de sueño. Entre sueño y congelación para ver qué pasa, ¿no? Para intentar aturdirlo y que nos dé mejores objetos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ya tenemos pues la mayoría jabalinas de sueño, arcos de sueño y así, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir así y me voy a llevar también a los tatepons para que pues estén ahí de soporte. No tanto de ataque, sino más que nada que defiendan bien. Y no sé, yo creo que nos vamos a ir así. A ver, no se nos olvida nada, no, ya están bien a sus evoluciones. Y por qué no también el milagro de la ventisca para congelarlo un poquito y un chiquito. Además creo que ni hemos utilizado ese milagro, así que vamos a ver qué pasa. Dios, esta canción. ¿Qué animal es ese de ahí tan grande atrás? No. A ver, el milagro de la ventisca. Se ve bien drogo lo de ahí atrás. Mira ese viaje astral al que te lleva el milagro. Ahora, es aquí cuando pienso, ¿de verdad hicimos bien al usar este milagro? Porque por lo que yo veo es más perjudicial que nos ayude. Pues se supone que se debería congelar, pero no pasa nada. Parece que nuestro plan falló, caballeros. Ah, no, mira, sí. Por eso hay que darle con todo y para que nos dé algo bueno, porque últimamente nos están dando porquerías. No, no, no fue esta vez, nuestro sueño no pudo ser. Ay, se duerme hasta allá, no manches. Thank you.
Los Sogmels me dan como, no sé, cosita, asquito, no sé. Todos esos ojos que tienen ahí, observándote. Esa, bueno, lo congelamos otra vez. Vamos a probar suerte a ver si lo podemos aturdir. Pues no, no señores, hoy tenemos muy mala suerte. Ok, lo dormimos y nos dio el huevo. Pero creo yo que ese a fuerzas te lo tiene que dar, sí o sí, cuando muere o así. Pues bueno, lo congelamos, pero no nos dio nada, simplemente murió. Fulminó. Bueno, mira, ese es un muy buen objeto. Creo que se llama Gudorian, el objeto. Te lo piden para los rarepons definitivos. Y son muy difíciles de conseguir, sí, sí, sí. Pues al final valió la pena, ¿no? Que hayamos hecho todo eso. Bueno, chavos, yo me siento muy feliz. Mira, ahí va su cabeza y da cosita. ¿O no les da asquito eso? Como rebota ahí como gelatina, ¿verdad?